¡Hola! Como iba con la falda estrecha, casi la meto la nariz por el escritorio. ¡Hola, macizorras! ¡Hola, pichurreros! Que Dios dé mucho dinero a poder ser extranjero, que vale más. Todo el fornicio de que seáis capaz de resistir y la salud a tormentones. ¡Hola, don Joselete! Bueno, Macario, ¿cómo viene usted exuberante? Sí, exuberante, vengo, exuberante, por detrás y por delante. Ha bebido el joío, no que es exuberante, no sé lo que es. Pues exuberante, dinámico, lleno de energía. Está usted derrochando vida. ¡Sí, derrochando vida! Eso es lo único que puedo derrochar. Dinero no tengo un puto duro. Así que derrocho la vida. ¡Pah! Del dinero no tengo ni el olor. No, diga usted bobada, Macario. ¡Qué tonto se ríe este gilipollas! Macario, lo que le quiero decir es que el dinero no huele. Será el suyo, el mío huele por su ausencia. Fíjese si seré pobre, que no tengo ni deudas. Pues eso es todo lo contrario, hombre. El que más deudas tiene, más empobrecido está. Pues no, según y cómo se mira usted, es que lo mira bajo el punto de vista de un rico hijo de su madre. Pero un pobrecito simple y sencillo, como yo lo veo de otra manera. Y el que tiene deudas quiere decir que hay alguien que la ha fiado. Pues eso tiene deudas. La deja el dinero porque se ha fiado. ¿Y eso qué tiene que ver con usted? Que yo llego a un banco y ni me ven. Soy como invisible, don José. El otro día, para llamar la atención, entré en una caja de ahorro, le meto una hostia al cajero, ¡pa! Le di en todos los morros. ¿Y qué? Dijo, el siguiente. Con decirle eso, le digo todo, ¡no me ven! Los del dinero a mí ni me ven. Eso no es posible, Macario. Además, usted... ¡Gracias, paisanillo! ¡Qué caro está el dinero, leche! El dinero no es todo en la vida. No, para mí no es nada. No sé ni cómo es. Porque, por ejemplo, ¿usted cómo anda? Con las patas. No, digo, ¿cómo anda de salud? Joío. Si no se tiene dinero, no se tiene nada. ¡Hombre, hombre! Bueno, no se enfade. ¿Pero cómo se siente? Con el culo. No he dicho cómo se sienta. ¿Usted qué es? Si es que me pregunta unas cosas de gilipollas. ¿Usted cómo se sienta? ¿Con los huevos? No, hombre. Macario, ¿usted qué tal está? Bien usted. Eso es lo que se dice, pero yo estoy jodido. ¿Pero por qué? Porque estoy de todo hasta los pelendengues. Y eso me afecta a los almendrucos. ¿Está usted mal de salud? ¡Oh! ¡Diprimido! Tengo express. ¿Qué tiene usted? Express. Y cuando hablo me sale el capuchino por la boca. Será estrés. Eso lo tienen los ricos. Los pobres express. ¡Gracias, majetes! Que si llegan los piensos y no tengo pelas, que si llega el abono y no tengo pelas, que quiero cargarme a mi señora y no tengo pelas, me duele la tripa si no tengo pelas. Coño, parece un rap. Hace mucho que no se hace un análisis. ¿Ok? Que si hace mucho que no se hace un análisis. Si es de pagar, hace siempre. No, hombre, eso se lo va a hacer gratis la Seguridad Social. ¡Ah! ¿Eso del non-blacklist me lo hace de gratis la Seguridad Social? Claro. ¿No se lo habrá hecho usted por casualidad? ¿Y me lo tenía que haber hecho la Seguridad Social? Sí. Entonces no me lo he hecho. ¿Por qué? Porque estoy vivo. Pero, alma de Dios, ¿usted no sabe lo que es un análisis? No. ¿Está usted seguro? No. ¿A usted nunca le han hecho un análisis? No. ¿Para qué es eso? Para saber si está usted bien. ¿Y por qué no me lo preguntan? Hombre, porque hay cosas que no sabe usted. Pues que se lo pregunten a usted, que sabe de todo. Hombre, si son cosas de su cuerpo. ¡Ah, de mi cuerpo! Por ejemplo... Che, usted está mal. Y usted como una chota. No, espere. Y entonces le sacan sangre. ¡Anda, coño! Encima que estoy mal, me sacan sangre. ¡Ay, qué joderse, porque soy pobre! Seguro que a él le hacen una radiografía. No, hombre. A usted le sacan una muestra de sangre y otra de orina. Eso, y me hago huevos fritos con pisto. ¡Está loco este! ¡Me van a sacar a mí de todo! Que no, Macario. ¡Gracias, paisano! ¡Socorro! ¡Que se ha vuelto loco don José!
Le sacan la sangre para ver cómo está. Ahora cojonudo, cuando me saquen la sangre echo una braga. Bueno, pues dejen la sangre. Ya la he dejado. ¿Cómo tiene la orina? Meona. Pero Macario, ¿no dice que está mal? Sí, pero contento, ¿qué mierda? Un momento. ¿A usted no le han visto la orina? Si todos los días yo meo al pueblo entero. Y les digo, toma, para que sepa lo que es bueno. Tengo una pichurra estratosférica. Macario, no se lo tome en broma, que es su salud. ¿En mi pichurra es mi salud? No. ¿Usted nunca ha puesto la orina en un frasquito? ¿Y usted nunca ha puesto la caca en la caja fuerte? Es que viene don José cosa fina, Pero Macario, ¿cómo van a saber que, cómo está usted? Viene usted, gracias. Pero si es que mire, se coge la orina. Sí, ¿por dónde? Ahora resulta que este mea y tiene asas. Macario, espere. ¿Qué? Te cojo un frasquito, y hace pis. Psss. Y entonces lo lleva al laboratorio. ¡Eso! ¡Qué original! ¿Para qué? ¿Para que lo estudien? ¡Anda, coño! O sea que yo, que soy alfabeto, resulta que la gente puede estudiar con mis miaus. ¡Eso sí que es original! Entonces, el analista... ¡Analista! Le dice lo que le pasa al médico para que se lo solucione. ¿Y para qué al médico? Que se lo diga al rico, que es el que me lo puede solucionar. Pero bueno, usted en general, ¿qué nota? En general, nada, porque no he pasado de soldado. ¿Usted come bien? Como... ¿Que no tiene apetito? No, que mi mujer cocina. ¿Que su mujer no cocina bien? No sé, sí que hace cosas. Puchas y eso. ¿Y por qué no le regalaste un libro de cocina? Porque lo que aprende a leer me he muerto de hambre. Acario, es que le pasa de todo. Sí. Pues ya es raro, ¿eh? ¿Por qué? Hombre, porque casi todas las mujeres suelen cocinar muy bien. Eso es lo que tienen ellas, pero las mulas no. Ella no cocinaba mal antes. Judías con oreja, callos, migas. Ropa vieja, eso lo hacía rico, sí. Pero desde que ve al arguiñano ese, majo y el duodeno, tengo las tracas de Valencia por detrás y por delante. Macario. Sí. Pero si Arguiñano hace unas recetas estupendas. Sí, pero mi señora lo interpreta diferente. Como dice dos o tres platos cada día, ella mezcla los ingredientes. ¿Pero qué le da? Explíqueme. Ayer tortilla mejillones con criadillas. Pues eso suena original. Pero se le olvidó quitar las cáscaras a los mejillones. Me salían los dientes disparados. ¡Pa, pa, pa, pa! Claro. Eso es lo que tiene. Ya lo siento. Más lo siento yo, que llevo 20 días con los excrementos de luto. ¿El qué tiene luto? Los excrementos, lo que sale por detrás. Como si me hubieran muerto los intestinos. ¿Por qué? Porque anoche, desde luego, repitió receta. ¿Cuál? Hace 20 días me dice, tengo sorpresa, Maca, prepárate a comer bien. Lo ha dicho el jarguiñano, rico, rico, con fundamento. Y me puso boquerones en su tinta. Pero si los boquerones no tienen tinta. Pero los tinteros que ya compró sí. ¿Y comieron eso? Mi señora mojó pan y todo para no quedar mal, don José Leto. Así que ya me dirá usted, sin un duro y con esa dieta, ¿cómo voy a poder yo decir eso de... ¡Ay, qué contento! ¡Tuy! ¡Buenas noches! ¡Y que aprovechen, paisajes chatas marchosas!
¡Mío, qué gente más divina ahí esta noche, Moreno! Señoras y señores, queridas rollizas mías, esto es un anuncio por palabras. ¿No os funciona el marido? Por ahí dicen todas a coro, ¡no! El novio prefiere ver el partido de fútbol que daros un meneo sandunguero. ¡Gilipollas, no me mires así! ¡Que a ti tampoco te funciona, Monchito! ¿Prefieren venir a la consulta del doctor Monchito? El gusto seguro, pero chiquitito. Soñaréis que cabalgáis a lomos de Kevin Costner. Que sois las Pretty Women de Richard Gere. Y todo por 5.000 pelillas por sesión. Aquí, Monchito, el gusto chiquitito. Pero, Monchito, un momento, sarpullido de la naturaleza. Hola, cabroncete. Ya cómo se ríe la caponata. Pero no te da vergüenza empezar diciendo esas tonterías. Pues no, porque de tal palo, tal astilla. ¡Moreni! ¡Que no me toque! Quita la mano, que te huele a ajo, tío. Hombre, decir esa bobada. No te retires. Voy a hacer como los padres cuando quieren sacudir a los niños. No te retires, que me quito la zapatilla. No te retires. Cuando cumplen 17 años le dicen, son estas las horas de llegar tarde, pero nada de retires. Dice, si le pego una leche a este, me la devuelve. Y como le he alimentado bien y me saca la cabeza, ¡morenín! ¿Este está loco o es que le ha dado un ataque? ¿Vosotros qué diréis? ¿Ellos qué van a decir si están conmigo, Moreno? Por cierto, ¿no crees que con lo viejecito que estás ya era hora de dejar de hacer el payaso por la tele, macho? ¿O que no cambias de actividad? Oye, un momento, ¿pero qué le pasa a mi actividad? Hombre, tío, joder, no, hombre. Es que alucino. Es que un tío con la edad tuya, un viejo hecho y deshecho. Hecho y derecho. Pero como tú no tienes nada derecho, que lo tienes todo deshecho. ¡Estás pal del guace, morenillo! Pal del guace vas a estar tú del mampor que te voy a dar, que te voy a arrancar la cabeza, ¿comprendes? Cuidado con los esfuerzos, macho, que estás jodido de pilas el marcapasos. Desde luego, pero qué pedazo bestia. No, de verdad, hombre, Joselillo, hombre, ponte en mi caso, tío. Todos los colegas y me dicen, el tío carroza ese que sale por la tele con los muñequitos esos de caca, es tu padre. Y yo quiero que se abra el suelo y que me trague. Pues que te trague, porque yo estoy encantado con lo que hago. ¡Oh, macho, hombre! Ya lo has hecho muchos años. Es que alucina tener un padre que habla con el mondongo, hombre. Solo te falta verte casar con la mujer barbuda. Y yo, padre y madre, raro, joder. Es que vamos, me quemaba lo monzo. Pues quémate, que yo te rocío de gasolina. Precioso lo que yo hago. Joder, ya, precioso. Ahí hablando con los José. Paridas, que dice el tío, acabo el día. ¿Cómo me voy a casar yo con una rica? Hombre, joder, José, entiéndelo. Un titiritero por padre y yo con las Koplovich. Pero un momento, ¿tú no decías que eras contrario al matrimonio? Al matrimonio tuyo. Porque hay que ver las tías que me has traído a casa. La que no la olían los olerones a tocino rancio tenía pelos hasta los ojos. O sea que por eso, me has estado tú espantando las amigas. Por eso y porque te he hecho un favor a los dos. ¿Cómo que dices? Que te he hecho un favor a los dos. ¿Cómo que me has hecho un favor a los dos? ¿Será o te he hecho un favor a ti o nos hemos hecho un favor a los dos? Pues no, te he hecho un favor a los dos. A ti porque te evita hacer el ridículo en la noche de bodas, que si te quitan los calzones delante de la tía, o la da un ataque de risa o un ataque de asco. Pero bueno, y yo tengo que escuchar esto con la verdad, duele, ¿eh, morenillo? Ah, sí, ese es el favor que me has hecho. Y yo pensando que tenían problemas las chicas, jaro, pobrecitas. ¿Y el otro favor cuál es? Que me ibas a llenar la casa de nietijastros, coño. ¿De qué? De nietijastros. ¿Qué es eso de nietijastros, niño? ¿Qué de nietijastros? O sea, primero no creas que yo puedo tener unas relaciones con una mujer normales. Bueno, hombre, no sé. Pues te puedo decir que estoy como un toro. Será por el cencerro. Estoy más fuerte que nunca. Este alucina con el Gerovital. Nietijastros iba a tener. ¿Será nietos o hijos o hijastros? En tu caso, nietijastro. ¡Nietijastro! ¡Un nietijastro!
Es un niño que se le endilga una macizorra a un viejo que se ha casado con ella, que no puede ni con él, y que dice que es por la inseminación, y ha sido el cartero. ¿Entiendes? Nada. Llegarás a diputado. Desde luego, es que lo que yo tengo que aguantar... Ya veremos cómo saca en los suyos. ¿Los míos qué? Es que tú no crees que yo puedo tener ahora un hijo. Con la edad que tienes, si te queda algún espermatozoide, será de la tercera edad, tío. Y estará jubilado desde que se inventó la píldora, macho. Este es un espabilado y un gracioso. Pues no veas cómo estoy yo. ¡Bah! Vamos, de tres en tres. Eso, las enfermeras dándole el gota gota. Hombre, tanto hablar. Ya veremos cuando tú tengas hijos. Que yo no voy a tener hijos, no voy a tener carne de cañón. ¿Para qué? ¿Para que vayan al paro los pobres? ¿Para ponerles en los colegios a estudiar lo que a vosotros os da la gana? ¿Que no les sirve de nada? ¿Para qué? ¡Que estudie el niño! ¡Que estudie el niño! El padre no ha estudiado nada, es un zote todo el día ahí currando como un imbécil. Luego se hacen ricos los que qué, los que qué, los que pringan, los pringan, los chorras, que hijos nada. Pero ves que es un pedazo bestia. Papi. Lo bonito que es tener un hijo. Eso, que se lo digan a él. Que en vez de hijos ha tenido muñecos. Anda, que no sabe nada el chorra. En vez de hijos tiene muñecos, los pone a currar, que no los tiene ni que alimentar, ni que pagar seguridad social, ni nada. ¡Morenín! Yo he tenido tres hijos. Y lo metió en tres botijos. ¿En qué zoo se los puede ver, moreno? Si eres un salvaje. Precioso tener un hijo. ¡Buah! Anda, que no disfrutamos. Sí, es verdad. Mira la cara de hijo adoptivo. Eso es precioso, tener un hijo. Sobre todo para el padre, que no tiene que embarazarse ni ponerse como un bombo, quitando a Miguel Bosé, los demás nada. Si es que no sabes, ¿no? Hay muchos maridos que le agarran la mano a la mujer, están ahí sufriendo. Ah, ¿sí? Claro. Están pariendo con su señora. No, lo que pasa es que la señora está poniendo a parir al marido según da luz. Y está pensando para 10 minutos que estás tú tan bueno, porque yo ni me he enterado. Fíjate lo que estoy pasando. ¿De acuerdo, moreno? De acuerdo, nada. En el momento ese el marido sufre. ¡Pobre! ¡Ah! ¿Cómo sufre el jodido marido? Está pensando que no les pase nada. Pobrecitos. Que salga bien la criatura. ¿Salieron bien tus criaturas? Sí. ¿Entonces la comadrona era la Virgen de Lourdes? Pues no. Yo he tenido tres cachorros como tres soles. Anda, coño, ha tenido cachorros, tío. ¿Y los cortaste las orejas y el rabo o esa raza no hacía falta? Pues no sé, mira, a la raza de mis hijos no les ha hecho falta cortarle nada. Pero a ti se te ha acabado el tiempo. Haz el favor de despedirte. Queridas mozas garridas, embrionarias mías, no os dejéis embaucar por los tíos, que por 10 minutos llevan. A mí la única que me trata un poco mejor, la Jaci. Más de gachas y migas.